la Junta Central Electoral ha decidido suspender las elecciones. Sobre el apresamiento de un técnico electoral. Confirmamos que está bajo investigación el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta. Visto la primera vez que el jefe de la policía salió a dar declaraciones sobre este tema. El jefe de la policía dice, nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó en las elecciones. Nosotros tenemos una información de inteligencia de alguien que parece que sabe algo o que tiene conocimiento de alguien que tiene conocimiento y nosotros lo atrapamos. Y nosotros vimos otra gente que nos dice que el técnico tiene conocimiento de algo y nosotros lo tomamos. Tan pronto nosotros tuvimos conocimiento de que el técnico tenía algún tipo de conocimiento, nosotros no, inmediatamente nosotros recibimos información. En la madrugada se produjo un allanamiento, o sea, nosotros tan pronto como institución tuvimos conocimiento, inmediatamente iniciamos un proceso de investigación que no tiene nada que ver con el proceso técnico forense pericial que debe trabajar la Junta. Para que estemos claros, sí, o sea, tan pronto nosotros vimos conocimiento, no, espérate, venga acá. En ese momento, cuando el jefe de la policía da las declaraciones, ¿usted se entera de esas declaraciones y qué le parecieron? Bueno, las declaraciones, yo que sé que no he hecho nada y que sé que no he participado de nada, entendí que eso era parte de la trama que ellos estaban organizando para utilizarme a mí como chivo expiatorio, porque ellos no tenían pruebas, ellos no tenían evidencia de nada. Y si presentaban en algún momento prueba o evidencia, eran fabricadas. ¿Usted tuvo algún tipo de temor por su integridad física o la integridad física de su familia? Claro, claro que sí. Claro que sí, porque cuando a ti te hacen un allanamiento a las 3 de la mañana, puede suceder cualquier cosa, porque eso no es algo normal ni algo regular. Y más a un hombre que tiene 34 años siendo policía y que ostenta un rango de oficial superior de la policía, que hay normas que se utilizan cuando un oficial superior de la policía se requiere para ser investigado, se le solicita que se presente al estamento donde lo están requiriendo. O sea, hay todo un protocolo para eso. O sea, lo que usted me está diciendo es que con usted se violentaron todos los protocolos. Todo, me desconsideraron. Me trataron como un vulgar delincuente. ¿Así se sintió usted? Claro. ¿Qué fue lo que más le dolió? Porque yo supongo que usted ha sido compañero de todos esos policías, incluyendo del jefe de la policía, que debió ser su jefe también. Fue un momento difícil de digerir, porque comenzando por el director general de la Policía Nacional, es un hombre que nosotros prácticamente nos criamos juntos en la policía, surgimos juntos. Como oficial subalterno, trabajamos juntos muchos años en el departamento de falsificaciones, que fue prácticamente donde inició mi carrera de oficial investigador y inició la de oficial investigador. Después, en el transcurrir de los años, tuvimos todo el tiempo trabajando juntos en la Dirección de Investigaciones Criminales. Siempre teníamos, nos distinguíamos. Yo siento muchos afectos por él. Y yo entiendo que él por mí, hasta el momento que sucedió lo que sucedió, no entiendo cuáles fueron las razones que lo llevaron a él a dejarse utilizar y lo arrastraron a hacer lo que él permitió que se hiciese con un hermano de él de alma, con un miembro. El daño no en sí, yo lo siento y lo viví. Pero el daño se lo hicieron a la institución. El daño se lo hicieron a mis hermanos de alma y a los hermanos de alma de él.
aunque la ley dice que un periodo de jefe de policía es de 2 años y él entienda que ya su tiempo en la policía perimió y que él se va de la policía porque ya él tiene 2 años y más siendo director general de la policía, pero la institución prevalece, la institución se queda, ese tipo de cosas no se puede permitir que se haga. Porque, como te dije ahorita, el daño no me lo hicieron a mí, el daño se lo hicieron a la institución. Todos esos directores, todos esos comandantes departamentales que participaron de eso, se apartaron de la ley, se apartaron de lo que dice la Constitución de la República, que es clara y precisa, que dice que el funcionario público que se cede en el ejercicio de sus funciones es pasible de ser sometido a la acción de la justicia. Entonces, me vulneraron mi derecho, me atropellaron, me desconsideraron, abusaron de mi familia, abusaron de mí, me desconsideraron, tiraron toda una carrera de 34 años por el suelo. O sea, no entiendo cuáles fueron las razones que lo llevaron a él a darme ese trato y apretarse para participar de ese tipo de cosas. Mira, el director de Relaciones Públicas de la policía, en una nota, en una rueda de prensa, a un coronel de la policía le dice sujeto. A un coronel, esos sujetos, tenemos pruebas obtenidas del celular que lo incriminan, inventando cosas que no existen. Precisamos que a través de la extracción de datos de los teléfonos que le fueron ocupados por orden judicial a estas dos personas, y que a pesar de que el técnico regalado se rehusó a dar la clave de su celular, hemos logrado extraer los datos y confirmar de forma científica y sin margen de error que los mismos, tanto el coronel Ramón A. Guzmán Peralta como el técnico Manuel Antonio Regalado, no solamente tenían informaciones sobre los actos descritos, sino que además apoyaban y colaboraban con los supuestos autores principales. No entiendo qué lo llevaron a él a apretarse, ser parte de eso. El vocero de la policía que usted dice en su nota de prensa le llama sujeto, esos sujetos, también ha hecho carrera junto a usted, o sea, se conoce, él sabe quién es usted. Sí, nos conocemos, yo tengo 34 años siendo policía y mi vida de policía se circunscribió en el palacio de la policía. Prácticamente todos somos del patio. Ahí todos hemos trabajado juntos en los departamentos, en las direcciones. Nos encontramos a diario. Somos contemporáneos de carrera. Coronel, a mí me llamó la atención que usted, por ejemplo, tuviese miedo por su integridad física, porque usted es un hombre de la policía, conoce la policía, sabe cómo opera la policía. Y entonces yo le pregunto, ¿usted cree que podrían haber sido capaces de hacerle daño a su familia o a usted mismo? Bueno, si se llegó al extremo de permitir que se hiciese lo que se hizo, usted puede pensar de todo. Todo lo que le llegue a la cabeza para usted defenderse y usted conservar su integridad, usted tiene que ponerlo en práctica. Porque es el inicio de cómo se desenvuelven los hechos y las cosas, lo que lo llevan a usted a pensar que usted tiene que defenderse y que prepararse. Usted en este momento, ¿cuál es su estatus en la policía? ¿Usted está suspendido, está cancelado? Aún con 2 sentencias de 2 tribunales diferentes a mi favor. Porque recuérdate que a mí se me suspendió para ponerme a disposición de la justicia. Si a ti te pones a disposición de la justicia,
si no te condenan, la ley es clara y dice que hay que habilitarte de nuevo en tus funciones. Ahora, si te condenan a más de 2 años, se te cancela. En este caso, a mí se me pensiona por el tiempo que tengo. Pero aún con 2 sentencias a mi favor, donde se me declara inocente y donde un juez del Tribunal Superior Electoral en el dictamen de su sentencia dice claramente, claramente, qué era lo que se pretendía hacer en ese caso, que era utilizarme como chivo expiatorio para hacerle daño al candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con el cual trabajo. La sentencia de ese juez lo dice todo, qué era lo que se pretendía hacer en ese momento y por qué lo hicieron. Pero aún con esa sentencia, a mi favor, mi estatus en la policía es sin funciones. O sea, debieron de haberme habilitado mis funciones. Pero aún así, se pusieron por encima de la ley y no acataron los 2 dictámenes de las 2 sentencias, ni han acatado tampoco el resultado de la investigación que hizo la OEA. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, seguimos en esta entrevista con el coronel suspendido en la Policía Nacional, Ramón Guzmán Peralta. Ha decidido suspender las elecciones. Sobre el apresamiento de un técnico electoral. Confirmamos que está bajo investigación el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta. Usted se está refiriendo a la policía, que es, digamos, su centro de trabajo. Usted es policía, participa en la policía y en las normativas internas de la policía. Pero recuerdo que cuando le preguntaron en un momento determinado al jefe de la policía sobre el caso suyo y el caso del técnico de Claro, aunque él tuvo algunas posturas que pueden decirse contradictorias porque en algún momento asumió, pero inicialmente dijo, eso es un asunto del Ministerio Público. Primero, si usted cree que siempre fue un asunto del Ministerio Público, parece que no, porque usted está diciendo que él se vinculó, se dejó llevar. Y segundo, ¿cómo valora usted el rol del Ministerio Público que se supone garante? O sea, garante de los derechos fundamentales de las personas, porque no estamos hablando de un caso estrictamente policial, estamos hablando de un caso donde, según usted está señalando, participó el mismo inspector general del Ministerio Público, un procurador general adjunto y un fiscal de una provincia. Bueno, yo entiendo que es lo que te digo, que ellos se pretendió utilizarme como chivo expiatorio para hacerle daño al candidato con el cual yo trabajo. Me utilizaron con un fin político. O sea, ellos se prestaron a preparar una trama para involucrarme a mí y por ende involucrar a la persona con quien yo trabajo para sacarle partida política a eso. Por eso te digo que ellos van a tener que responder ante los tribunales. Porque estoy instruyendo a mis abogados para que mañana interpongan para que mañana le interpongan ante los tribunales competentes una demanda para que paguen por lo que hicieron, por el daño que le hicieron a mis hijas, por el daño moral que me causaron, por el daño que le hicieron a mi carrera, por el daño que me han hecho a mí personalmente.
cuáles son las personas individuales y las personas físicas o jurídicas, si las hubiesen, contra las que usted piensa querellarse. Bueno, todos los que participaron, todos los que actuaron, el procurador adjunto que participó, el inspector de la fiscalía que participó, el fiscal de la provincia de Santo Domingo, todo lo que pasaron, el director de todos los que participaron en esa trama. Y contra los miembros de la policía también, eso incluye... Todo lo que participaron, tiene que pagar por lo que hicieron, porque ellos se apartaron de la ley, violaron la Constitución de la República, me violaron mi derecho. Todo lo que participaron, me ultrajaron, me humillaron. Estamos hablando, también incluye al director de la policía, al portavoz de la policía. Todo lo que participaron. ¿Cuántas personas usted calcula participaron dentro de la policía? Y además, no, todo lo del... no he hecho cálculo, pero todo el que participó en eso, ya a mí los tribunales me descargaron, la investigación que hizo la OEA me descargó. Entonces, todo el que se prestó a hacerme daño tiene que pagar por lo que hizo. Tiene que limpiar mi honra y mi honor. Usted dice, esto fue un expediente a todas luces político. Una de las preguntas que se hacían era, bueno, y sería bueno decirle a la gente cómo usted llegó a ser jefe de la avanzada de Luis Abinader. ¿Cuánto tiempo usted tenía en esas funciones? Y las características de esas funciones, o sea, si usted participó en alguna actividad, digamos, propiamente política, junto al candidato Luis Abinader, o fue una función para la que usted fue designado. Un poco explicar el contexto de su trabajo, por favor. Fui designado para esa posición y yo llevaba unos 15 días, un mes y 15 días. Yo comencé el 7 de enero a trabajar en esa posición. Prácticamente, mi trabajo consiste en hacer levantamiento y hacer inteligencia protectiva a los lugares donde se va a presentar el candidato, crear las condiciones de seguridad en los lugares donde él va a pernoctar. En eso es que consiste la avanzada militar. ¿Usted había tenido algún tipo de acercamiento al candidato antes o tuvo que hablar por primera vez ese día? ¿Había hablado muchas veces antes? Y además, una valoración suya de cómo fue escuchado. El PRM emitió un comunicado. ¿Cómo usted se ha sentido durante este tiempo? Y bueno, ¿cuál es su situación también ahora mismo en ese trabajo que usted tenía? Fíjese, yo lo conocí en el momento que comencé a trabajar con él. Sucedió el evento que pasó y desde ese momento no he tenido más contacto. En los actuales momentos salí de vacaciones del país con mi familia, pasó, no hemos visto envuelto en esta situación de esta pandemia mundial. ¿En qué fecha usted salió del país? El día 10 del mes pasado. De marzo. Cuando usted sale, ¿sale porque va en busca de vacaciones o porque siente que debe resguardar su seguridad? Salí con un permiso de vacaciones, pero realmente entendí que tenía que protegerme a mi familia y tenía que protegerme yo. ¿Usted siente que todavía su vida podría estar y su seguridad podría estar en riesgo en República Dominicana en este momento, si usted viniera? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A pesar del informe de la Organización de Estados Americanos, OEA? Sí, a pesar de eso. ¿Y qué usted piensa? ¿Usted va a reclamar su reintegración a la policía? ¿Piensa mantenerse fuera del país? ¿Pide protección de algún tipo? No, vamos a esperar que... Solamente estamos pasando
la cuarentena, tan pronto se normalice todo, regreso a mi país. No hay ningún problema con eso. Y que usted es consciente, extremadamente grave, el hecho de que usted tema por su seguridad. Todavía, pese a esa indagatoria y pese a las descargas de la justicia, ¿quién cree usted que puede estar moviendo con tal intensidad esos hilos como para procurarse que usted gestionara un expediente del cual usted dice que no quiso ser parte y que todavía pudiese tener algún tipo de animadversión de tal intensidad que incluso atentara contra su integridad? Fíjese, yo no puedo acusar a nadie directamente de eso, pero sí, una vez pasó lo que sucedió y fui puesto en libertad, sentía la presión de todo, en todo mi movimiento, o sea, donde quiera que yo iba, yo sentía lo que estaba y veía lo que estaba pasando. O sea, es mi experiencia que me lo dice, nadie tiene que decírmelo. Yo tengo 34 años en esto. Eso es lo que pasa. Pero yo no puedo acusar a nadie de que usted está haciendo esto, que usted está haciendo aquello. Es lo que yo viví una vez sucedió y pasó lo que pasó y fue puesto en libertad. Lo que yo viví cada vez que salía de mi casa, cada vez que iba a hacer una diligencia, eso. Eso o sea, es lo que me dice. A usted lo estaban persiguiendo, lo estaban hostigando. Me estaban dando seguimiento. ¿Y esas personas que le estaban dando seguimiento son policías o...? No sé. Pero obviamente usted puede tener una idea de si tenían, de si es gente de alto riesgo. ¿Usted considera que era gente de alto riesgo? Sí. Sí. ¿Recibió algún tipo de llamada, de amenaza literal, clara? No. ¿Recibió algún tipo de ofrecimiento de que diera un testimonio? Que ellos quisieran que dieran y que usted se iba a beneficiar de algún modo? No sucedió. No sucedió. Sí, dice usted, recibió presión para que diera un testimonio en un sendero determinado y ese sendero era que usted estaba obedeciendo órdenes. Correcto, sí. La conversación, usted es un hombre especializado en investigación. Usted fue director del departamento de falsificaciones de la policía. Comandante del departamento. Yo fui comandante de varios departamentos de investigaciones criminales. Bueno, usted trabaja con delitos de esta naturaleza. Entonces, mi pregunta es, ahora le pregunto al hombre técnico y tomando en cuenta un poco incluso la idiosincrasia de este pueblo y la manera en la que se dirige la policía. Esa conversación con el técnico de Claro, si usted fuera un investigador y usted ve a alguien, un oficial, que tiene una conversación de esta naturaleza, que es receptor, ¿para qué servía eso? O sea, si usted quisiera indagar, ¿cuál hubiese sido el modo correcto, según usted, de ellos conducir una investigación para determinar si eso era parte de algo? Fíjate, hay un protocolo en investigaciones y en inteligencia, que una vez tú obtienes cualquier tipo de información, tú la trabajas, tú la procesas, o sea, tú indagas todo lo relacionado con lo que te están dando y tú buscas pruebas hasta convertirla realmente en información. Porque hasta el momento a ti te la dan, pero hasta que tú no la depuras, hasta que tú no la trabajas, no es una información real. Tiene que tener pruebas y evidencia de que realmente eso está pasando y eso es así. Pero en este caso, todo pasó tan rápido que a mí no me dieron ni tiempo de yo informar lo que yo tuve como conocimiento en ese momento. Todo pasó muy rápido. Usted está suspendido de la policía, no ha sido notificado de ningún cambio. ¿Con disfrute de sueldo o sin sueldo? Cuando a ti te suspenden, no importa cuál sea la causa, tú sigues disfrutando de tu sueldo normal. Sí.
Y no tiene una investigación abierta que usted sepa en la policía. No, porque después de eso, la Constitución dice que a ti no se te puede investigar dos veces por la misma causa. Ya a mí me investigaron. Y nadie está por encima de la ley. Y usted ha dicho, usted tiene una hoja de vida dentro de la policía intachable, o sea, intachable, limpia. Intachable, intachable, intachable. Usted ya no está como parte del equipo de la avanzada de Luis Abinader, obviamente, si usted no es policía. Si estoy suspendido en funciones, no puedo trabajar como policía y es una labor de policía que yo estaba haciendo ahí. Cuando usted asume el cargo de jefe de la avanzada de Luis Abinader, ¿en ese momento usted pensó que algo como lo ocurrido podría pasar? No me imaginé que la cosa pudiese llegar hasta ahí, ¿no? No creí que, no contemplé esa posibilidad. Bueno, lo importante es aquí que usted está anunciando que va a instrumentar una acusación contra todos los miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional que participaron en ese proceso que usted califica de irregular. No tiene todos los nombres, pero usted ha citado aquí al inspector general del Ministerio Público, a un fiscal general adjunto, a un procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, al director de la Policía Nacional, al portavoz de la Policía Nacional, y supongo que habrán otros oficiales dentro de la policía que también participaron. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estamos en lo correcto. Ese depósito de esa querella, ¿qué procura? ¿Qué usted, con qué usted se conformaría? ¿Qué es, cuál es su aspiración? ¿De qué modo usted piensa sus derechos que usted dice han sido violentados, los sentiría resarcidos? Mira, ellos tienen que pagar por lo que hicieron de acuerdo a lo que dice la ley. Lo que la ley establece que tienen que hacer para limpiar mi nombre, el de mi familia, mi honor, que fue ultrajado, mi carrera, una carrera intachable de 34 años, que fue puesta en las condiciones que está puesta. Lo que establezca la ley que hay que hacer para resarcir los daños, a eso no acogemos. ¿Qué le ha costado a usted este proceso? Mucho sacrificio. Mucho, me ha hecho mucho daño, mucho daño. Mucho daño. Mira en las condiciones que uno está ahora. Mucha intranquilidad. ¿Cómo te explico? Me siento mal. Me siento mal. ¿Tú te imaginas que hay una institución a la que tú le has dedicado tu vida entera, y al final de tu carrera, tu compañero se presten a hacer lo que me hicieron a mí? Yo no quiero que eso le pase a ningún policía, jamás. Que ningún policía le pueda pasar lo que a mí me pasó. No importa cuál sea el rango que ostente y que tenga, no importa que sea un raso, no importa que sea un cabo, no importa que sea un sargento, un teniente, un oficial superior, un oficial general. Ese tipo de cosas no se pueden permitir. El técnico de Claro dice que fue torturado. ¿Usted tenía una relación de amistad con él? ¿Le consta o tuvo noticia de si fue realmente torturado? ¿Y qué usted piensa de lo que también le pasó a él, que fue que le mandó a usted un mensaje y que se vio involucrado en esta situación? Bueno, realmente, de acuerdo a los diagnósticos médicos, fue torturado. Utilizaron todo tipo de métodos de tortura para tratar de sacarle información para hacer daño. Él es realmente una persona honesta y una persona seria, que yo siempre, mi relación con él fue relación de trabajo. Y hasta donde yo tengo conocimiento,
es una persona seria y honesta. ¿Cuántos años lleva usted conociéndolo? Yo tengo entendido que usted lo conoció... Un promedio de 8 años yo tengo conociéndolo a él y tratándolo. Tampoco quiero concluir esta participación, este espacio, sin darle la gracia al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano, el esfuerzo que hicieron, las manifestaciones públicas que hicieron, la cadena de oración que hicieron para que yo saliera bien de esto y que confiaban en que yo no me prestaba a hacer lo que me estaban acusando. Yo le doy gracias al pueblo dominicano porque realmente sentí el apoyo y la decisión firme de creer en mí. La OEA llegó a una conclusión, no hubo trama, no hubo sabotaje, no hubo nada. Dice que fue falta de pericia técnica dentro de la Junta Central Electoral. ¿La OEA lo llamó alguna vez en ese proceso de investigación? ¿Lo contactaron? No. ¿Nunca lo contactaron? No. ¿Ninguna otra autoridad por ningún otro motivo lo ha contactado jamás? No. Cuando llegó ese informe de la OEA, ¿usted sintió un alivio? Sí, claro, una descarga, porque eso era lo que faltaba, porque ya la justicia dominicana se había pronunciado con relación a eso. Y como se decidió que fuese la OEA la que hiciese la investigación, entonces estábamos esperando con ansia los resultados de esa investigación. Coronel, muchísimas gracias por estar conmigo acá en La Cosa Como Es. Le agradezco su testimonio y por supuesto que seguiremos pendientes. Usted inicia un proceso legal contra estas personas. ¿Tiene definido ya quiénes van a ser sus abogados apoderados? Sí, sí. Son los mismos abogados que me apoyaron y que... Los mismos que tuvieron, me defendieron en el proceso. Eran abogados que le había otorgado el PRM para acompañarlo a usted en ese proceso. Bueno, abogados personales míos y abogado también que me suministró la persona con quien yo trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta mañana y seguimos en contacto. Gracias a ti. Muchísimas gracias por estas declaraciones. El coronel Guzmán Peralta, Ramón Guzmán Peralta, como saben, es coronel de la policía suspendido, ha dado una larga explicación de las circunstancias que rodearon su salida. Digamos que por este momento está en un punto no definido dentro de la Policía Nacional y las acusaciones que le fueron formuladas. Le agradezco porque es la primera vez que él habla públicamente y ha dado todos los detalles de cómo él ve todo este proceso, de la mirada que tiene. Y por supuesto quiero agradecer a toda la gente que hasta esta hora ha estado en sintonía con la emisión de esta entrevista. Muchísimas gracias y por supuesto seguiremos aquí diciendo La Cosa Como Es.